Buenas chicos, aquí estamos en un nuevo gameplay y esperaros a ver si se escucha. Y una cosa que quiero comprobar, el chat. Vale, funciona. Es que como el otro día con el otro juego me dio problemas. Pues bueno, voy a dejarme en el casco este, en principio no debería dar problema. Porque, bueno, hoy vamos a jugar, justo está el nombre del juego tapado, pero se llama Train Valley 2. No he jugado al 1, y este simplemente he probado el primer, bueno, el momento tutorial. Estamos viendo que tiene, bueno, se podrá ir subiendo por ahí. He pasado el primer nivel, y he probado el segundo, me ha llamado la atención, y digo, pues mira, este va a ser el juego de la semana, ¿vale? No sé si la semana que viene continuaremos, no sé si mañana le daremos otra partida, dependiendo de, bueno, el tiempo que yo tenga y de la sensación, ¿vale? Lo tengo puesto, bueno, es el típico juego de cumplir un reto en una serie de condiciones, y si las cumples, pues te dan el máximo número de estrellas, y contra más lento vayas y contra menos condiciones vayas cumpliendo, pues te dan menos estrellas. Típico juego que se podría jugar perfectamente en el móvil. Lo que pasa es que yo lo tengo en el ordenador. No sé si existe siquiera para el móvil, ¿vale? Y aquí nos dice el objetivo, por ejemplo, tiempo de misión, pues para conseguir el máximo número de estrellas por la misión, en 5 minutos. Ganar al menos 40.000 dólares y evitar accidentes, que es que, bueno, un juego de trenes, pues que se choquen los trenes. Si le doy al visto, empezamos, y yo lo tengo activado para que funcione en modo pausa, o sea, empecemos el escenario en modo pausa y así os explico un poco el escenario y también lo cotilleo, porque, a ver, este por ejemplo, ya lo he jugado, sé cómo va, pero, bueno, y el siguiente también, pero ya más para arriba pues no, entonces habrá que echarle un vistazo a ver qué es lo que hay que hacer en el escenario. Si os fijáis, pues tenemos una ciudad muy, bueno, vamos a llamarlo, esto es una aldea, ni siquiera es una aldea, es menos que una aldea porque no hay ni casa, pero bueno, aquí tenemos lo que es el pueblo de donde sale la gente. Esto es el aserradero y esto lo que produce es madera, y esto pues de momento no está construido, pero aquí es donde vamos a producir tablones, ¿vale? Entonces el objetivo es conseguir, o sea, el pueblo quiere los triangulitos, que es 2 de tronco y 6 de madera tratada, y genera población. Al aserradero, pues habría que llevar esto que nos aparece aquí arriba. Si hay varias cosas, pues requiere varias cosas. Y eso, pues tendríamos que llevar personas, así que hay que unir esto, con una línea férrea, que eso se une aquí. Y ya empezar a llevar trenes. ¿Cuántos? Pues tenemos de momento 2. Si queremos comprar más, pues ahí abajo. Bueno, si el chat se va, debería de irse, ¿no? A ver, un momento. Que yo creo que lo tengo puesto para que se vaya, pero bueno, no sé si se puede ir o no. Sí, por 10 segundos. Pues no sé, 10 segundos han pasado ya hace un buen rato. A ver si así. Bueno, voy a ponerle un poquito más de tiempo porque como muchas veces me empano. A ver, chat. Que se vaya dentro de... Mira, ya se ha ido. Vale, pues vamos a ponerle 12 segundos, por ejemplo. Me parece bien. No sé, si cuando empecéis a escribir más, pues a lo mejor tendré que cambiar eso, pero de momento está bien. Pues eso, abajo del todo, a ver, esperaros que cargo la otra página. Aquí tenemos lo que cuesta comprar una locomotora. Y bueno, con eso vamos, el máximo de locomotoras que podemos tener en este escenario son 3. Y con eso pues vamos a empezar. Básicamente le daríamos aquí a vía. Si queremos podemos destruir algo. Aquí nos aparece pues lo que nos da estrella. Si le ponemos el ratón encima nos dice qué es lo que es. Así que en el momento en el que choquemos 2 trenes esto desaparecería. Y esta estrella se activará cuando consigamos 40.000 monedas. No quiere decir que terminemos el escenario con 40.000. Sino que terminemos en... vaya. Ahí. ¿Veis que la hemos unido, no?
Después, otra cosa que tenemos que unir es el aserradero. Si le picamos encima, todavía no está construido, esto hay que construirlo, habría que darle. Y este, si una vez está construido, teníamos... Uf, el dinero no lo voy a ver porque justo está debajo de donde está marcado el directo, así que no sé cuánto dinero tenemos. Uf, eso va a ser una mierda para este juego. Joder, ya es casualidad, ¿no? De que justo el botón de estás en directo te aparece justo ahí. Pero bueno, tendré que ir suponiendo. Si no me deja comprar algo es que no tengo. Que eso, que requiere gente. Luego hay que unirlo con la ciudad. Cuidado por donde llevamos la vía. Porque si pasamos por zonas rojas, por ejemplo, estamos retirando elementos del mapa. Y hay escenarios, por ejemplo el siguiente, que te resta por quitar ciertos elementos del mapa. Aquí, en principio, da igual. Esto estaría ya listo. Podríamos darle a esto para que salga el primer tren. Y ahora cuando cargue, ¿veis? Aquí hay una sombrita. Ahora cuando le dé al play, va a aparecer, va a construirse la vía. Y cuando aparezca la vía, tenemos que elegir en qué dirección va a ir el tren. Así que vamos al lío. Vamos a omitir el tutorial. Este es el primer escenario. Ya os digo, va a ser el más fácil. Tenemos dos trenes. Esperamos a que se cargue. Y cuando se cargue, le podemos dar al siguiente. Ojo, que no se choquen, ¿vale? Cuando hayan llegado aquí. Hombre, lo suyo. Uf, la pasta. Joder, es que en el directo justo esperaros un momento. Aunque sea para mirar el dinero en el directo, ¿sabéis? A través del directo me refiero. Voy a intentar bajar la cámara. Vale, ya lo veo. Tenemos 9.000. Perfecto. A ver, hay que buscarse los trucos. Si no lo puedo ver en el propio juego por culpa del directo, pues lo veo en el directo, ¿no? Vale, vamos a generar más trenes. Y veis que le podemos cambiar la vía. Si le cambiamos esto para que venga hacia esta dirección, es lo que sale, no lo que entra. Entonces, en el momento en el que entre un tren de la otra vía, esto se cambia solo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en este juego, ¿vale? Esto que vaya produciendo mientras, lo dejamos tranquilamente y cuando haya salido el siguiente tren, vamos a dejar que este llegue y mientras vamos a empezar a mandar trenes con pasajeros al pueblo. Vamos a ver. Y ahora ya podríamos empezar a mandar madera. Aquí, recordemos que necesitamos 6 de tablones. Vamos a mandar otro más para que empiece a producir. Y contra más. Bueno, esto se le puede meter más velocidad. Yo no le voy a meter más velocidad porque quiero que sea un juego tranquilo. Y dentro de poco me imagino que podremos construir un nuevo tren. 19.000. Vale, estamos a puntito, ¿eh? Vamos a esperarnos un poquito y vamos a darle ya al tren para empezar a mandar población aquí. Porque si os fijáis ya tenemos uno de tablón aquí. Y podemos mandar uno hacia la izquierda para construir otro tablón aquí. Tenemos ya cuatro de tabla aquí, luego necesitamos población en esta zona. Y yo creo que sí, ya podemos comprar un tren más. Así que vamos a mandar un tren de personal. Como veis, pues juego sencillote, ¿vale? Ya podemos mandar tablones de aquí a la ciudad. Bueno, madera. Y es muy sencillo, o sea, sobre todo en este primer escenario, pues súper, súper, súper sencillo. Vale, ya tenemos aquí cuatro de tablones y necesitamos seis, vale. Pero vamos, ahora se van a producir, ¿eh? No quiero mandar este todavía. Bueno, venga, vamos a mandarlo. Así veis, creo que lo encajamos. Creo que no llegan a chocar. Pero si por lo que sea llegan a chocar, o sea, vemos que van a chocar. ¡Oh! No hemos visto nada. Tenemos que reiniciar. Porque, ¿qué leches ha pasado? Porque ha salido un tren de tablones aquí. O sea, mirad, esto lo dejo para que lo veáis. Si os fijáis, primero se nos destroza todo, ¿vale? Después tenemos aquí las máquinas que han reventado, pues habría que repararlas. Y bueno, esto, por ejemplo, este objetivo se nos ha petado. Pero es que no sé por qué han devuelto el tablón. Porque aquí es
O sea, si aquí requieres tablones, el tren que yo he mandado de tablones debería de quedarse aquí. Igual es que tienen que ser por el orden que te dicen. Es que esa parte, claro, como yo el tutorial no lo he hecho, me lo he saltado. Vamos a reiniciar otra vez, ¿vale? Pero puede ser eso. Espera. Esto construimos. Ponemos las vías de tren. Mierda, esto no era. Cuidado a cómo construimos las vías, ¿eh? Vale, esto por aquí. Eso por ahí. Y ya podemos lanzar el primer tren. Vale. Omitimos tutorial. Tiene que ser eso, que tiene que ir por orden seguro. El caso es que si envías recursos a una zona en la que no te piden ese recurso, o sea, si tú por ejemplo mandas madera o tablones, mejor dicho, a este punto, como este tablón no es un sitio que absorba esos tablones, el tren sale de vuelta por el mismo camino por el que tú lo has llevado. Lo cual es una putada. Pero bueno, está ahí. Ah, necesitamos son 6, 7, 8. No, hemos mandado 3. Vamos a seguir mandando gente. Joder, qué liada, ¿no? Pues yo pensaba que esto se podía ordenar, o sea, resolver en el orden que fuese. Es que entonces es una complicación innecesaria, ¿no? Tenemos uno. No sé, pienso, vamos. Bueno, el tren cada vez que llega te da 2000, ¿vale? O sea, si os fijáis ahí arriba, ahora tenemos 10 y 13, ¿no? Y cuando llegue, ¿veis que ha subido 2000? Bueno, este nos va a dar 1000, por ejemplo. No sé si. Sí, vale, sí, es porque he tardado en. O sea, si os fijáis aquí hay un 2, luego estoy esperando a que cargue. Y el mismo tren lo puedo mandar con más gente. Porque al final le estoy dando aquí, o sea, estoy generando del mismo sitio. Pero si os fijáis, este va con un vagón, dos vagones, y el otro iba con uno. Vale, ya podemos sacar de aquí. Estamos a puntito de poder sacar. Lo que viene siendo un nuevo tren. O sea, comprar una nueva locomotora. Y yo creo que ya vamos a lanzar de aquí. Y aquí ya podemos lanzar. Lo que os decía, que si por lo que sea el tren no va para donde vosotros queréis o va a chocarse, le dais a encima del icono este, que es el recurso que lleva el tren, y se para. Y al pararse, bueno, pues se queda parado. Hay que tener en cuenta que se ha quedado parado, o sea, que tenéis que volver a ponerlo en marcha en algún momento, ¿vale? Y lo otro que tenéis que mirar, ojo, ¿veis? O sea, ahora va a rebotar la madera va a rebotar porque aquí no puede entrar, ¿vale? Si le damos aquí a girar, el tren va en la marcha contraria y si. Uy, mierda. Y si le damos al play, pues si os fijáis, va para adelante. O sea, no, no tiene mucho misterio, ¿no? Aquí vamos a producir dos. Luego necesitamos eso. Bueno, el tren este, ojo. Claro, este es un productor. Luego de aquí no va a salir nada. Sea, este no, no va a tragar el madera, creo. Ah, pues sí, se lo ha tragado. Vale. O sea, los productores también ya se tragan su propio recurso. Esto es importante saberlo. Vale. Hay que mandar. Bueno, lo que no se puede. Si tú mandas un recurso que es necesario en un edificio, si lo veis, esto ya no se puede sacar de aquí. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Esto ya no me hace falta. ¿Que no? Bueno, de hecho. Sí me hace falta, pero para este sitio. Vamos a soltar el tren. Mira. ¿Cómo que? ¿Cómo? No sé, no sé qué estaba hablando. Tenemos 35.000, vale, ya podemos comprar la locomotora. No puedo sacar el tren este, porque va a entrar uno. Hay que esperar que entre. Si no, habría accidente, ya lo sabéis. Ojo.
Hay que acordarse de las vías. Y no vamos a llegar a los 40, ¿eh? Creo que vamos a conseguir el objetivo antes de tiempo. ¿O no? No lo sé. Treinta y uno. No, este sí hay que llevarlo. Si queremos. Vamos a parar el tren este. Si queremos llegar a los 40.000. Ah, no, ya hemos llegado. Entonces ya me da igual. ¿Y cuándo hemos llegado a los 40? Que no me he dado cuenta. Bueno, ya está hecho el tren. O sea, el objetivo. Si os fijáis, no va a ser el de 5 minutos. Es el siguiente, porque hemos tardado más. Pero bueno, está hecho, ¿vale? De todas maneras, este ya me lo pasé fuera de cámara a tope. Supongo que por ser directo, pues tardaré más en ir resolviendo. En este caso, pues son 7 minutos y medio. No destruya objetos. Los objetos es cuando construyes una vía de tren. Si tienes que eliminar algo para construir tu vía de tren, un árbol o una roca o algo. Bueno, la roca no sé si se pueden quitar, pero ya sabéis. A la hora de construir la vía de tren, si pasas por puntos rojos, pues esos son elementos que estás quitando. Pues que no superemos unos 5.000 dólares. Y que ningún tren vaya donde no tiene que ir. Que por ejemplo en nuestro caso anterior no ha pasado. Pero en este sí que puede pasar porque hay más terrenos, ¿vale? Si os fijáis, no hay ninguno que construir. Y tenemos en esta, o sea, tenemos una ciudad en la que nos están pidiendo grano, vacas y esto no sé lo que era, arena. La arena se produce aquí. Para la arena simplemente necesitamos gente, así que vamos a construir. Mira, aquí por ejemplo. Si os fijáis, pasamos por un punto rojo, ¿vale? En esta esquina. Luego ya ahí estamos sumando 1.000. Después de aquí. A ver si conseguimos no destrozar gran cosa. Pasamos por otro punto rojo. Ah, no tenemos dinero. Genial. Bueno, pues nada. ¿Porque empezamos con lo que partimos? No, empezamos de nuevo. Vale. Bueno, pues vamos poco a poco. A ver si producimos lo que nos están pidiendo. Son 10 de arena. Luego necesitamos aquí 10 personas. Teóricamente. 2. Aquí supongo que habrá 3, 4, ¿no? Vamos a mandar otro tren. De todas maneras ya tendremos dinero seguramente para construir desde aquí vía. Oh, no llega. Vale, sí, llega. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar a mandar hacia la izquierda trenes para quitarnos el grano. Que en este caso pues necesitamos 4 personas. Ojo porque lo de la vaca, por ejemplo, necesita personas y grano, ¿vale? Que de hecho, vale, tenemos 1.000, no vamos a poder hacer nada. Vamos a empezar a mandar grano de aquí. Y ahora construiremos una unión entre esto y eso y entre el pueblo y la granja de vacas, ¿vale? A ver, llevamos 5.000. Otros 4 serían 9.000. Y otros 4. Vale. 13.000 tendríamos que tener. Pues teóricamente. Si yo cojo y evito el arbolado ese grande. Vale, de momento vamos gastando 2.000. Vale, bien, perfecto. Vamos a enviar trenes con gente aquí. Y vamos a enviar. Vale, cuidado. Claro, este lo vamos a parar. Y vamos a empezar a producir en grano, arena. Llevamos 6.000. En este no hay objetivo de dinero, así que bien.
6.000, y esto pues valdrá otro 12, no sé. Ahora lo miraremos, ¿vale? Vale, vamos a llegar a más gente aquí. No sé si el máximo que caben por trenes son dos. Ahora lo vamos a ver. Quizás un tren significa una persona. A ver. Tenemos cero. Sí, cada vagón es un elemento de algo. Vale. Aquí necesitamos... ¿Cuántas vacas? Seis. Pues vamos a necesitar seis personas ahí arriba. Y yo creo que ya podemos construir esto. Así que ya tenemos nuestra vía férrea... Oh, me he equivocado. Ya tenemos nuestra vía férrea construida, ¿vale, chicos? Vale. Necesitamos dos de trigo. Sacamos el trigo. Podemos comprar otro tren. Lo suyo es intentar comprarlo en el momento que podamos co comprarlo. De hecho, vamos a parar un momento este para que vaya saliendo. Y... A ver, tenemos 7.000, todavía me queda. Cuando ese entre, podemos sacar uno de aquí. Para que la vaquería pues empiece a producir ya vacas. Y aquí eso nos falta. Grano, grano, grano. Vale, ¿qué manda? Gente aquí para mandar grano a la vaquería. Como veis, muy sencillo. O sea, lo que hay que hacer es sencillo. Ahora, otra cosa es que te salga bien. Ya empezamos a producir vacas, que es lo que queremos. Vamos a sacar grano. Y vamos a frenar un momento el tren. Sobra. Vale, pues vamos a tirarlo para la derecha. Ah, vale. Mierda, aquí ya lo hemos liado. ¿Veis? Este objetivo ya no lo vamos a tener. Porque no sé por qué hemos mandado más grano de la cuenta aquí. Se me ha ido la pinza. A ver, no voy a volver para atrás, ¿vale? En todo caso, lo haré fuera de cámara. Tampoco me voy a empecinar en hacer todo perfecto siempre, ¿vale? A ver, entonces necesitamos 6. Llevamos 21.000. Podríamos comprar un nuevo tren. Así que podríamos sacar ya vacas. Y podríamos sacar grano. Creo que el grano ya lo tenemos hecho, ¿eh? Necesitamos dos y van dos trenes. Vale. O sea, dos vagones. Cuidado que va muy rápido. Vamos a frenarlo. Vamos a darle a play otra vez. Vamos a aprovechar que esto está parado. Vale, aquí van dos, tres, cuatro. Necesitamos aquí gente. Y necesitamos esos dos. Vamos, hombre. Dos personas aquí para producir las dos vacas que nos faltan. No sé si vamos a hacerlo en el tiempo de 7 minutos y medio ese que nos han dicho, pero bueno, ya veremos. A ver si suerte y sale un vagón de 7 porque la población ya estaba grande. O sea, de 7, de 2. Sí, vale, con un vagón ya cumplimos lo que necesitamos ahí arriba. Lo que pasa es que ahora sí que hay que esperar, así que vamos a darle al play rápido. Uno. Y... Dos. Vale, sacamos tren. Y esto ya está hecho. Le damos a play rápido. Pop, 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 pop. Terminado. Si os fijáis, 7 minutos 31, hemos perdido una segunda estrella por el tiempo. Y el fallo este de que un tren, pues no he controlado hacia dónde lo estaba mandando y me he equivocado, ¿vale? Pero hemos desbloqueado el siguiente nivel. ¿Veis? Si no hemos hecho ninguna estrella, pues no podemos hacer el siguiente. Vamos a Stonehenge, a ver qué nos piden aquí. El tiempo, 7 minutos y medio. Evita los accidentes y no coloques más de 35 pedazos de vía. No prometo nada. A ver. Lo principal. ¿Y dónde se produce el ladrillo? Aquí, ¿no? Vale, esto hay que construirlo. Fábrica de ladrillos.
O sea, necesitamos cristal. Para el cristal necesitamos arenigente, luego son estos dos. Pero después hay un segundo requerimiento que es son ladrillos, son estos. Simplemente necesitamos. Vale. Yo haría. No hay destrucción, ¿no? Yo haría esto. No llegamos. ¿No llegamos? ¿Qué dinero tenemos? ¿Y si tengo 5.000? ¿Tengo 5.000 de dinero? Entonces, ¿cómo leche llego aquí? O sea, todo lo que necesita es. Vale, igual tengo que llegar primero aquí, ¿no? 7.000. 8.000. No se puede hacer este juego. O sea, esto no se puede hacer. Chicos, creo que hemos llegado a un momento de bloqueo, pero porque el juego está mal hecho. No puedo pedir dinero, ¿verdad? Ah, se puede mejorar la máquina. Vale, esto no lo sabía yo, pero. Pero claro, el dinero. Yo el escenario anterior lo he terminado con más de 5.000. Estoy perdido. No hemos construido nada, ¿no? O sea, yo es que desde aquí no puedo. Tengo que conectar con la vía esta. Esto vale 9.000. Esto no lo puedo construir. Y si quisiese para esta, son 8.000. ¿Hay alguna vía que me permita? No, 6.000. No hay nada que llegue a donde tienen que llegar. Me he perdido. A ver, vamos a darle a reiniciar. A ver si es que le he dado yo algo sin querer, pero aquí algo falla, ¿no? Igual es que hay que darle al play para que haga algo. Efectivamente. Ahora tenemos 20.000. A ver, voy a reiniciar. ¿Y por qué antes apareció con 5.000? ¿Qué leches ha pasado antes? Bueno, con 20.000 sí llegamos allá al fondo. Ah, también os digo que no sé por qué esto no pasa por ahí. A lo mejor es que la barra esta es que no podemos pasar por ahí. Vale, sí, tiene que ser algo eso. Vale, vamos a darle al play. ¿Se pueden mejorar los trenes? Sí, ¿me hace falta? De momento no. Eso sí, en el momento en el que mejoremos el tren hay que acordarse de que el tren normal carga 2 y el tren especial carga 3. Vale, vamos a necesitar 4 de arena. Ah, lo que he hecho es construir el edificio este. Eso sí es la diferencia. Vale. Vamos primero entonces a por lo que viene siendo el cristal y después producimos el otro edificio. Que yo he ido demasiado a saco, que he dicho, pero vamos a ver, con 5.000 no se puede. Aquí el juego está bugueado. No me lo creo. Vamos a mandar allí más gente mientras pienso a ver qué hago. Tenemos 9.000. Vale, podríamos lanzar desde aquí. Y. Ay, no me deja unir esto.
Ahí. Vale. Vamos a lanzar uno más. El siguiente ya empieza a hacer para acá, ¿vale? Vamos cargando esto. Necesitamos, son 6 cristales. Luego necesitamos 6 personas ahí. Ahí van dos. Cuando este tren llegue ya podemos sacarlo para que vaya a esta zona. 3, 4. Ya podemos sacarlo para que esto empiece a trabajar. Y aquí hemos dicho que necesitamos 15.000. No tenemos todavía. Vale. Vamos a mandar más arena. Son 4 personas y 4 de arena. Perfecto. Vamos a mandar gente en esta dirección. 9.000. Vale, creo que ya casi, casi. Cuando llegue este segundo tren, está. Estamos a 13. Vale, aquí creo que necesitamos una persona más. Si no me he equivocado. Sí. O sea, un tren más. Cargamos esto. Y aquí vamos a necesitar arena. ¿Cuánto tenemos? No sé. Vale, no me deja subir. ¿Por dónde leches hacemos esto? Tenemos. Bueno, todavía nos falta mucho dinero. Vale, podemos mandar esto. Vamos a mandar más arena. Sí. ¿Sí o no? Sí. Hace falta más arena, ¿no? A ver, espéralo. Tenemos 0 de arena. Aquí van 2 cristales, 2 producidos. Sí, correcto. Vale. Después aquí tenemos 4 de arena. Aquí justo necesitamos 4. Así que aquí ya no necesitamos más nada. Lo que sí falta es gente. O sea, dinero. 12.000. Vale. Vamos a pausar. Y a ver por dónde leches hacemos la vía de tren. Para que esto se nos una. Vale, esto por aquí no va a subir, ¿verdad? Sea, por aquí sí sube. Pero por aquí no, vale. Una posibilidad sería así. Y yo creo que va a ser la mejor. Vale, como necesitamos llevar gente. Esto lo construimos hasta aquí. No puedo poner. No se puede. Uf. Me falta pasta. Vale. Bueno, aquí tenemos ya gente, así que vamos a empezar a mandar. Y si podemos mejorar un tren, nos va a venir muy bien. Aquí vamos a necesitar. Bueno, no me hace falta construir tanto, o sea. Necesito. Mira, nos hemos quedado al límite. Vale. Esto soltamos. Aquí ya tenemos lo necesario. Vamos a saltar. Ojo, que van 3 trenes en vía. ¡Oh! No. ¿Qué hace? Gírate para otro lado. ¡No! ¡Ostras! Que casi la lío. Creo que van. O sea, van acoplados a la velocidad, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a mandar más gente. Ah, no, no hay trenes. Necesitamos. No, en realidad no me hace falta más nadie. Pero sí necesito mandar uno de arena. Vale, pues a ver si conseguimos que se mejore un tren. No sé lo que vale. 10.000. ¿Tenemos 8? Pues sí, vamos a poder mejorar uno. Vamos a mejorar el primero.
Vale, y esto en teoría, claro, lo suyo sería que te dijese, claro, si lo pones encima sí te dice lo que es, pero debería de aparecerte un numerito ahí que te indicase, pues lo que te permite generar, ¿no? O sea, lo que te permite cargar, me refiero. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No puede ser perfecto. Claro, ahora hay que estar atento a qué tren estamos enviando. Si queremos enviar otro, tenemos que marcarlo y enviar el de 2, por ejemplo. Claro, pues si aquí van 2. Vale, está bien. Mandamos 3 aquí, por ejemplo. Al ser de 3, pues será más largo. Así que vamos a pausar este tren, porque si no me choco, le damos al play y ya podemos lanzar este otro. Y ya está la partida hecha. O sea, mi idea era comprar otro tren por si acaso, pero no llegamos. O sí, espérate. 17. Uf, pues sí llegaríamos, ¿eh? Vamos a mandar más gente. ¿Qué tiempo tenía que ser? 7 y medio, ¿verdad? Vale, vamos, vamos perfecto. Es más, podemos mandar más gente para coger más pasta. Vamos a comprar la máquina ya. Vale, otra máquina. Tenemos otra normal. Es que en el momento en el que esto entre, se acabó. ¿Me entendéis, no? Y no me penalizan por llevar gente aquí si yo mejoro mis máquinas. Claro, el problema es que tampoco puedes estar mejorando, o sea, teniendo todo a tope mejorado. No sé si me entendéis. Si yo mejoro todo a 3, el tren, Ana, que haya aquí 3 recursos, lo va a lanzar hacia acá. Con lo cual, va a mandar recursos a donde no es. O sea, recursos de más, ¿no? Bueno, a tope. Has ganado estrellas suficientes como para desbloquear una nueva locomotora. Genial. Pero yo creo que eso ya lo hemos hecho porque es esta, ¿no? Bueno, ahora nos vamos al cañón del Colorado. ¿Qué tiempo llevamos? Quiero que sean partidas de una hora. Para que no sea muy pesado. Porque al final es hacer lo mismo todo el rato, ¿eh? 9 minutos y medio, no destruyas ninguna vía. No, normalmente no destruyo, lo destruir es el rascador. no destruyo objetos por un... Vale. Ostras. ¿El mapa no se mueve? ¿Es esto? Vale, la ciudad está aquí. Trigo. Vale, tenemos que venir primero hasta aquí. ¡Ojo! Pero, espera, 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 que hay dos ciudades. Tenemos esta y tenemos esta. Ostras. Y tenemos que pasta 30.000. Vale, lo claro es esto. Y es que esto lo tenemos que unir aquí. No tenemos. Vale. Pues lo claro no es tan claro. Bueno, puede ser este el comienzo de una bonita amistad. ¿12.000? ¿Trigo? Vale, perfecto. Lanzamos el primer tren. ¿Cómo? Ah, que los trenes los mejoramos por escenario. Vale. Esto no lo sabía yo. Pensaba, vale, lo único que mantenemos durante los escenarios es la cantidad de trenes. Luego, esto es lo único que nos tenemos que esforzar. Vale. Esto explica un poco... Ah, no. Sí, creo que me he equivocado. Es que le he dado aquí sin querer. Me cago en todo lo cagable. Bueno, estamos mandando mucha gente allí, que no me hace falta. A ver si... Oye, esto nos ha unido. Esperaros, reiniciamos, ¿vale? Es que ahí ha habido algo raro. A ver, esto está pausado. Queremos que esto se una con esto. ¿Cómo unimos eso? Vale, el único camino parece ser este. Esto por aquí. Y ahora esto lo unimos. Perfecto. Va a partir uno. Perfecto.
esperamos a que nos dejen. Es que antes le he dado aquí sin querer. Uf, ahí tengo que tener mucho cuidado, porque si no vamos a perder dinero sin darnos cuenta. Vale, mandamos gente aquí. Trigo necesitamos. Ah, bueno, espérate, que necesitamos también hacer esta unión. No se puede. Tío. Esperalo, tampoco me vale esto. A ver. Esto por aquí. Hasta aquí seguro. Y ahora la historia está en que esto tiene que unirse con esto. Y desde aquí tienes que tirar para allá. Y desde aquí también tienes que poder unir con esta. Si no, ¿cómo voy a conseguir trigo? No me deja. No me deja. Vale, vamos a hacerlo de otra manera. Unimos estas dos. Se supone que esto hemos dicho. Vale, esto es lo mínimo que podemos hacer aquí. Y si hacemos esto, vale. O sea, veo un poco cutre que no me deje unir así, pero bueno, vale. Aceptamos barco como animal de compañía. Vale, pues último escenario del día, ¿vale, chicos? Si os parece. Y si no, pues también. Las cosas como son. Vale, necesitamos entonces. Esto pide 6. Son 6 de trigo que vamos a necesitar. Más 4. Son 10. 10 de trigo que tenemos que producir aquí, ¿vale? Si no me he equivocado. Aquí van 6 personas. Vamos a empezar a lanzar allí gente. Y ahora empezamos, cuando esté producido el trigo, empezamos a lanzar hacia allá también. Vacas necesita. Ostras, vacas necesitamos aquí más. Vamos a necesitar más trigo. Del que yo estaba calculando. Bastante más trigo. Bueno, estamos a 18. A 18, pues vamos a mejorar el tren. Mira, como necesitamos más trigo, vamos a mandar más gente. Si mandamos recursos a centrales productoras de sobra, no pasa nada. El problema es mandar recursos a gente que gasta. Y eso es un problema, ¿vale? A ver, tenemos 14. Creo que necesitamos como 30, ¿no? Para hacer este camino. Así que no nos vamos a empecinar mucho. Vale, podemos mandar un tren desde aquí. Y podemos mandar más gente a lo del trigo. Pero este lo vamos a pausar. Este lo vamos a hacer crecer. Y venga. Vale. Necesitamos más trigo allí arriba. Así que vamos a enviar el grande. Y a ver si cargamos. Vamos a cargar más gente. 3, 3, 3, 3. Vale, 3. Y ahora soltamos este. Tenemos 20.000. Vale, necesitamos gente allá arriba. Si os fijáis, no podemos seguir subiendo el nivel de la locomotora. Así que, bueno, pues así se queda. Vamos a subir este. Y vamos a mandar población. Ahora a la fábrica esta de vacas, ¿vale? Llevamos 20.000 otra vez, vale. Volvemos a mandar gente. Y mi teoría es que yo puedo coger... Como las vacas las necesitamos allí, esto lo podemos crecer hacia acá. Esto no crece. Vale, bueno, no he dicho nada. A ver,
Vamos a seguir lanzando gente a lo de las vacas. Cheto. Vale. Y ahora este. Y vamos a intentar empezar la línea desde aquí. Sea, yo puedo coger y hacer este camino. Vale. Perfecto. Ya tenemos lo de las vacas unido. Perfecto, perfecto. O sea, son cuatro. Pues mira, cuatro de trigo. Y necesitamos el tren grande, por ejemplo. ¿Qué dinero tenemos? 8.000. Vale, el tren grande, vamos a empezar a suministrar ya trigo a esta gente. El de las vacas, podemos lanzarlo directamente aquí. Hay que estar atento ahora a hacer el cambio de línea. Este le vamos a subir el nivel. No puedo. Vale, con 9.000 ya sí puedo. Vamos. Claro, el producto al ser más elaborado es más caro. Ya tenemos 10.000. No, no, no. Ahora. Vale. Necesitamos gente aquí abajo. Pum. Para producir más trigo. Y necesitamos lo de las vacas. Vale, aquí vamos a sacar gente. Que venga aquí. Y después lo de la rueda necesita. Yo creía que eso era leche, pero creo que no, no va a ser leche. 15. Vamos. En el momento en el que llegue esto está. Y tenemos. Vamos a lanzar más vacas. A ver, necesitamos construir esta unión de alguna manera. Lo que no sé cómo. ¿Cómo uno yo eso? Vale, así. 6.000, estamos a cero. Venga, cuando llegue el tren ya lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. A ver, esto es tiempo que estamos perdiendo porque estoy aquí sin hacer nada. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nos falta una vaca en un sitio, otra vaca en otro. Qué cagada. Vale, ya teóricamente. Vale, lanzamos esto, lanzamos el trigo. El trigo me interesa aquí. Y este lo vamos a pausar un momento. Me imagino, ahora el problema será que seguramente salgan de vuelta, ¿eh? No lo sé, pero yo me la jugaría que sí. Es que nunca he mandado elementos de más en un tren. Esto es lo que os decía, si yo mando un tren de 3, por ejemplo, ¿qué porras pasa? Necesitamos vaca aquí, vale. Lanzamos. Aquí. Se lo come todo. Aquí estamos mandando 3 y nos pide 1. No sé si se lo comerá todo o no. Se lo come todo. Vale, no sale devuelto. Ok, necesitamos una vaca que la estamos produciendo ahora. Y ya simplemente es centrarnos en el tema de la leche. Son 4 de leche. Hemos mandado 4. ¿Quién pedía ruedas? ¡Ah! Ruedas estas. Mierda. Vale. Pues esto. Ah, sí se puede, vale. Digo, es que viendo cómo funciona el juego, capaces son de no dejarme. Vale, estos necesitan 6 de ruedas. Aquí van 3. Estamos produciendo otras 3, creo. Vamos a mandar gente aquí para que siga produciendo pegamento o lo que leche sea esto. Ah, caucho, perdón. ¡Ah! No, mierda. Ay. Lo tenía mal enfocado. Vale. No, la vaca no viene aquí, la vaca viene aquí. Vale. Necesitamos gente allí, así que vamos a lanzar gente. Que si no, no estamos produciendo nada. Ahí estamos perdiendo tiempo, un tiempo precioso. Creo que hemos perdido. No, 9 minutos y medio. Pero vamos, no, no vamos a llegar, ¿eh? Ni de Blas. Eso ya lo digo. Necesitamos entonces. Pausa. Ahora, play. Yo creo que aquí ya podemos generar para que vengan a esta zona. Y simplemente necesitamos producir. Uf. Esto no lo va a hacer, ¿verdad?
¿Cómo hacemos eso? No puedo destruir ninguna vía. Vale, yo creo que ahí está la parte complicada del juego. No destruir ninguna vía. Joder, vale, entonces voy a tener que gastar dinero. Tenemos 30.000. A ver, por dinero no es. Yo no puedo construir vías aquí, ¿no? O sea, ¿esto puedo atravesar? Sí. Ah, pues entonces, listo. ¿Entendéis, no? O sea, vamos a gastar más pasta, pero bueno. Vale. Ahí estamos. Vamos a sacar más caucho. Necesitamos 10. Vamos a sacar. Hay gente, que no pasa nada porque esté en marcha. Necesitamos. Vamos a llenar más gente aquí. Y hemos dicho que. Ah, bueno, ahí arriba también necesitamos más gente. Me acabo de dar cuenta ahora. No vamos a llegar. Estamos a 9.19. La primera estrella la hemos perdido. Vamos a sacar el segundo tren. Lo que pasa es que lo vamos a mandar por aquí, por la derecha. Bueno, a lo mejor no me hace falta. No, sí. No, vamos a mandarlo, vamos a mandarlo. Es que si no se va a chocar. Vamos a mandar otro. Ahí van cuatro. ¿Qué hace? Vale, mandamos tren. El caucho quiero que venga hacia acá. Las segundas hay 12. Son 3 y 3, 6. Ah, pues 3 y 3, 6 ya están todos. ¡Oh, mierda! He mandado el tren antes de tiempo. De todas maneras, me da igual. Tenemos un tren aquí. Justo, ya está. 6. Objetivo completado, chicos. Cuando esas locomotoras lleguen. Oh, de hecho, podemos darle ya el play rápido. ¡No! No me lo creo. No me lo creo. ¿Qué tiempo llevamos? ¿Dónde está el tiempo de directo? Uf, venga, vamos a darle a replay. Jobar. Que no he mirado. O sea, el problema de este juego es eso, los puñeteros raíles. Vale, vamos a ver. Entonces, esto ya hemos aprendido que tiene que ser por aquí. Bien. Ahora, o estos dos los unimos. Así. Este viene por aquí, perfecto. Y este me lo permite unir aquí. Vale. Lanzamos. Play. Después, si podemos unir estos dos ya. Empezamos a producir caucho. Vale, entonces estamos hablando de. Fijaos que tengo un tren más, así que vamos a soltarlo ya para acá, para que cuando empecemos a tener trigo aquí podamos construir ya vacas. Bueno, ¿me entendéis? Construir vacas. Tenemos 8. Hay que aumentar la capacidad de los trenes. Vale, este por ejemplo. Vamos a mandar gente. Todavía no tenemos pasta, vale. Van dos. Creo que aquí van cuatro. Necesitamos seis. Solamente seis personas aquí arriba. No hace falta cargar eso mucho. A ver, creo que este llega a salir antes de que este tenga que pararlo. Sí. Vale, cargamos. Vale, aquí nos faltan otros dos. Pues que tienes que estar como sectorizado o sea, sectorizando la visión. Porque si no se te puede liar. Vale, empezamos a producir vacas. Y la historia está en que de aquí tenemos que conseguir
A ver cómo hacemos esto. Esperaros un momento. Esta parte me va a permitir esto y esto. La historia está en que yo ahora desde allí quiero venir para acá. Vale, no tengo fondo suficiente, pero vamos a construir hasta donde lleguemos. Y tengo 3.000, que creo que me sirve para el enganche este. Vale. Vamos a mandar gente. Lo de las vacas hay que empezar a mandarlo ya, ¿eh? Estamos a... Vale, vamos a mandar a la primera vaca. Vamos, 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 estamos a un minuto, dos minutos y estamos muchísimo mejor que antes, ¿eh? Antes hemos ido más lento, yo creo. La vaca son 6.000, o sea, esto nos va a dar pasta. Hay que intentar unir ahora estos dos. ¿Cómo unimos eso? Estamos a 8. Vale, esto se quedaría ahí. Uf, necesitamos más vacas. Y necesitamos más gente. Vamos a seguir subiendo, yo creo, la calidad de los trenes. Son 10.000, vale, ya podemos mejorar este. Vamos a seguir mandando gente aquí, lo del trigo. Tenemos... Ah, falta gente... No, lo del trigo no. Más falta gente aquí, lo de las vacas. Que tenemos 5 de trigo, pero 0 personal que mantenga a las puñeteras vacas. 4.000, vale. Claro, si consiguiésemos unir esto... Venga, 10.000... Es que en realidad... Sí, me hace falta hacerlo. Vale, lanzamos y lanzamos. Y lanzamos. Este... ¡Ojo, ojo! Que aquí hay problema. Este no era lo que yo quería. ¿Qué? O sea, perdona, ¿qué ha pasado? Si esto estaba mirando para arriba, ¿no? Si yo trigo para esta zona no he lanzado nunca. Creo. Joder, me está fastidiando el escenario este, ¿eh? A ver, vamos a hacerlo. Esto aquí, a la esquina. Vale. Esto lo unimos con aquello, línea recta. Bien, ahora esto lo unimos así y esto lo unimos así. Y desde aquí podemos lanzar hacia acá y esto así. Vale. Tenemos aún así 5.000. Según esto, perfecto. Salimos, salimos. Play. Vale. Venga, que necesitamos más trenes. Jobar. Qué locura, ¿no, chicos? Ay, madre mía. ¿Qué es lo que os digo? Es que tenemos que estar atentos a muchos cambios de vías y no hay ningún automatismo. Entonces, ostras, es muy fácil meter la pata. Hay que tener todo el rato en activo los trenes. Sobre todo lo de los personal que va a sitios de producción. Porque eso nos va a dar dinero. Y eso es bueno. Vale. Venga. Este ya lo vamos a lanzar hacia arriba. Para que empecemos a producir vacas. Y a ver si no la liamos. Y este lo vamos a girar porque ya lo que necesitamos son vacas. A ver, de tal manera aquí necesitaremos más gente, ¿eh? Porque si no lanzamos gente ahí, no vamos a hacer gran cosa. Estamos diciendo que necesitamos... mira, vamos a seguir lanzando gente. Estamos diciendo que necesitamos... Son 4, 10 vacas.
10 vacas, lo con... aquí necesitamos 10 personas por lo menos. Vale. Estaba mirando para allá por el dinero. Yo estaba pensando, ¿qué leche estaba mirando yo? El dinero. ...22... no llegamos, pero bueno, vamos a construir hasta donde lleguemos y ya está. Vale, ya van 6, hemos dicho 10. Ojo, vale, está en rojo, luego ese será el límite. Vale. Sacamos gente. Claro, la pregunta es, cuando un edificio está en el límite ya no me da más pasta, ¿verdad? Tiene que ser así. Vale, entonces tenemos 5.000, porque no, esto sí me va a subir dinero. Esto se me pondrá en 9. Vale. Y ahora ya sí podremos terminar de construir esta mierda. Vale. Bien, necesitamos gente aquí en lo del trigo y más gente aquí con lo de el trigo. Bien, ¿qué más necesitamos? Que no se choquen. Después, mira, de aquí podemos sacar gente. Y de aquí podemos sacar gente. Y de aquí podemos sacar vacas. La de la vaca hay que pararla, ¿eh? Porque vienen dos trenes. Bueno, a lo mejor este... No sé, no sé. A lo mejor no hace falta, ¿eh? No, sí, hay que pararla. Por aparte de que estaba yendo en una dirección errónea. Tenemos 10.000. Vamos a intentar construir esta línea. Vale, 10.000 me vale. Y ya esto simplemente es unir de alguna manera con esta mierda. Así que listo. Vale, la gente no quiero que venga hacia la ciudad esta. Va a ver, no te choque, no te choque, no te choque. Uf. Menos mal que lo he frenado. Vale. Gente, necesitamos aquí abajo. Tenemos 4 vacas. Quieto. Es que el problema es que un tren, aunque vaya detrás de otro... Uy. Que aunque vaya detrás de otro, el problema que tiene es que no, si el de adelante está parado, el de atrás no se queda parado. O sea, yo entiendo que dos trenes que vayan de frente se choquen. Y no, o sea, lo entiendo. Pero que no metan freno cuando tienen justo al de adelante parado, pues eso ya sí que no lo termino de entender. O sea, comprendo, pero que lo veo un abuso. Vale, aquí queremos mandar las vacas hacia esta zona. Tenemos que terminar esto de unirlo. Vale, y después hay que conseguir gente en esta zona. Y esto a ser posible. No, no funciona. Oye, ¿y las vacas por qué tienen para adelante? A ver, me viene bien, ¿no? Pero no era lo que yo estaba pensando. Más vacas. Este lo vamos a tener que pausar aquí. Vale, play. Y a ver si conseguimos unir... ¿Qué dinero tenemos? 17, si deberíamos de poder hacer esto, porras. Vale, ya. Vacas necesitamos más, ¿eh, chicos? Tenemos trigo. Falta gente, vamos a soltar. Y falta gente, vale. Vamos a intentar mejorar algún tren. Lo que pasa es que los trenes, mientras están en transcurso, en transporte, no, no se pueden mejorar, así que... A ver, necesitamos 4, hemos dicho, ¿no? Vale, mira, este vamos a mejorarlo, por ejemplo.
Que igualmente en este caso es una tontería porque teníamos un tren que maneja dos. O sea, necesitamos mandar dos trenes con carga de dos. O... Son seis. Me falta gente ahí arriba. O un tren de tres y uno de uno. Porque no tengo trenes de cuatro. Ese es el problema. Vale, no hay locomotoras. Vale, ya tenemos las ruedas hechas. Nos falta trigo. Necesitamos cuatro. El problema aquí es que tenemos dos vías. O sea, una vía solamente para un trayecto excesivamente largo. Vale, ya hemos fallado esto. Me he pasado de largo en la destrucción. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a incrementar ya el valor de nuestras locomotoras. Y este lo vamos a parar. No, 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 ¿qué haces? ¿Qué? Ah, vale. Vale. Cambiamos dirección. Lanzamos este. Pausamos. Bueno, no hace falta pausarlo todavía. Se puede lanzar un poquito más para adelante. Este sí lo pausamos. Pausamos. Esto viene hacia aquí a la derecha. Vale, lanzamos gente. Queremos aquí en trigo. Para tener más vacas. Vale, play. Play. ¡Mierda! ¡Retrocede! Quieto, 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 que te has animado. Porras. Vale, ya nos olvidamos de lo que es el conjunto de ruedas. Madre mía con las puñeteras ruedas. Necesitamos ahora dos de trigo. Que lo que vamos a hacer es lanzarlo desde aquí. Gente, población a lo del trigo. ¿Qué? Pero vamos a ver. O sea, esto ya suena de cachondeo, ¿no? Me va a terminar cabreando. ¡Me va a cabrear! Vamos a ver. Si el tren está bien y va a su objetivo, a lo mejor. O sea, lo único que se me ocurre es que el tren cuando entra en la estación, frene. Tiene que ser algo de eso, ¿no? A ver, unimos estas dos mierdas que ya me tienen hasta los huevos. Esto por aquí, esto por aquí. Esto lo lanzamos para acá, vale. Y esto línea recta, vale. Esta zona está. ¿Podemos construir aquí? O sea, ¿tenemos dinero? Sí, perfecto. Lanzamos, lanzamos. Play. A ver, hemos dicho, son. Vamos a echar cálculos, ¿vale? Para no mover trenes así. Bueno, no, da igual. Si, mientras no se ponga en rojo, no pasa nada. Cuando veamos un botón rojo, significa que están demasiado cargados. Vale. Tenemos 2000. Mira, este para allá arriba. Lanzamos. Lanzamos. Yo creo que de tal manera las fábricas tienen en torno a una capacidad de 6 máximo. Me da la sensación, ¿eh? Vale, vamos a lanzar allí para que empiecen a producir vacas. Y la historia está en que tenemos 16. ¿Mejoramos la maquinaria? Es que no sé si merece la pena mejorar la maquinaria, sinceramente. Aquí, por ejemplo, ya no caen más. O sea, lanzar gente aquí es una tontería. Pero si sí podemos pausar. Y desde aquí no hace nada, vale. ¿Y desde aquí? Vale, desde aquí sí. Tenemos 22.
Vale, eso por un lado. Y esto por otro. Vale, perfecto. Vale, ok. Vamos a lanzar gente aquí a la fábrica esta. Y leche. Bueno, la leche, ya sabéis. Lo que no es leche, pero yo le llamo leche. ¿Qué te pago? No, sí, todavía. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. He construido esto ahora. ¿Tendría que haberse puesto la puta raya esta hacia arriba? Me está cabreando. Me está cabreando. Me está poniendo de mala hostia. Vamos a ver. ¿Entendéis por qué dejo de jugar muchas veces los juegos? Porque empiezan a hacer gilipolleces. O sea, que sí, que estarán preparados seguramente para funcionar de esta manera. Pero que a mí me cabrea esos toques absurdos que tienen de pronto a veces los juegos. Y los tienen mucho. Vamos a calmarnos. Porque si no, esto no lo terminamos ni de Blas. Venga. Otro tren. Y otro tren. Ya tenemos esto cargado al máximo. Venga. Es absurdo. De verdad que es absurdo. O sea, el juego está guay, pero para jugarlo fuera de cámara. No, en serio. A ver, está guay el juego. Pero... joder. Vale, cabe uno más. Y ahora lo que vamos a hacer es lanzar trigo. Cuando este salga, tenemos 10.000. Vamos a lanzar este. Pero el trigo quiero que vaya hacia arriba. Población hacia la derecha. Aquí ya no podemos echar más gente. Y vamos a ver si conseguimos hacer la misma línea que hemos hecho antes. Que no sé. Mira, ahora lanzando desde este cuadrado, no. Ahora desde aquí. ¿Por qué? O porque le sale del huevo al juego. Vale, eso he hecho. ¿Y ahora desde aquí podemos unir? No. O sea... joder, con lo bien que estaba unido antes. Vale, desde aquí podemos unir hacia arriba. Va. Uf, qué desesperación. De verdad. Vamos a lanzar ya una vaca para acá, para que nos dé pasta. Vale, aquí la raya esta, eso sí ha sido culpa mía. Y aquí ya la estamos liando. Ay, madre mía. Vale, vamos a lanzar más trigo hacia esta zona. De todas maneras, lanzar trigo hacia esta zona no nos va a servir de nada, de absolutamente nada. Pero bueno. Ya tenemos los cuatro de caucho aquí. Ahora simplemente hay que unir esta zona. Simplemente, ¿sabes? Como si fuese a ser sencillo. Vale. Hay que lanzar población ahí, que tenemos un nada más. Vale, trigo. Vamos a lanzar otro tren. Tenemos 17. Luego yo creo que ya deberíamos de poder construir... no, de terminar la línea. Vale. Creo que no vamos mal. La paranoia es que no metamos la pata con esto. Tenemos muchos trenes en marcha, ¿eh? Así que hay que tener cuidado. Este, por ejemplo, lo vamos a frenar. Este lo vamos a frenar. Le damos a play. ¿Qué hace? ¿De dónde va? ¿Será mamón? Menos mal que lo he frenado. Me lo estaba viendo. Población así arriba, este... no, población... no, ¿qué hace? Vamos a ver.
¿Para qué quiero yo mandar población de un pueblo a otro? Si eso no vale para nada. ¿Tú me entiendes? ¿Juego de mierda? Oh, me cago en todo lo cagable, chicos. Vale, ya vamos a vaciar. Ah, ostras, falta más caucho de este. A ver, creo que vamos bien. Menos el caucho que iba en la dirección que le da, salía del culo. Ahora cuando salga gente de aquí tendremos que meter el caucho y aquí hay gente. Vale, vamos a darle aquí. Este le vamos a dar ya. Vamos a meter producción de trigo. O sea, necesitamos dos de caucho más. Y yo creo que esta zona ya la habríamos terminado, ¿eh? Me da la sensación. A ver, vamos a esperar este. Vale. Venga, el de caucho. Vale, no hay trenes. Población, quiero que venga en esta dirección. Venga, listo. Vamos a mejorar este tren. Quieto. Uf, para liarse. Que es una liada, tío. Vale, son 6. Bueno. De todas maneras necesitamos más gente aquí en trigo, ¿eh? Vale, vamos a mejorar este tren. Y cuando consigamos esto. Así producimos ya los dos últimos de caucho y me olvido de esa zona de arriba. Y si podemos mejorar otro tren más. Vamos a generar otro de tres por aquí. Ah, no, esto no me vale para nada. Quieto. Vale, generamos un tren de vacas por aquí para abrir hueco. Y aquí cuando salga el segundo, lo lanzo. Vale. Este tiene que venir por esta dirección. Perfecto, esta se activará solo. Las vacas van para esta dirección, correcto. Vamos a lanzarlo ya. Y al loro, ¿eh? Que no la liemos. Vale, play. Vamos a lanzar el trigo hacia abajo. Quieto. No, bueno, tú no haces falta. Tú puedes estar en play. Tú quieto. Tenemos. Mira, tenemos 56. Podemos comprar un tren más. Vale. Play. Este fuera. Y este fuera también, pero para el otro lado. Vale, esta ciudad ya no requiere más nada. Lo que nos queda es trigo. Y aquí sí que hemos perdido otra vez mucho tiempo. Trigo y vacas. Tenemos 6 vacas ahí arriba. Así que... ¡No! ¡Ea, choque! ¡Al carajo! Chicos, dejamos aquí el directo. Ya me está cabreando. Como... Es que este juego no tiene versión de... Joder. Bueno, da igual. Vamos a terminar el escenario. Ya me lo pasaré fuera de cámara si quiero conseguir más puntos. Pero... A ver qué nos queda.
A las vacas puñeteras. A ver, mejoramos, mejoramos y mejoramos. Aunque si yo cogiese, hiciera... Ah, no, pero por aquí no podemos pasar. Ah, no he dicho nada. No he dicho absolutamente nada. Vale, sacamos tren. ¿Qué hace? Quieto. Quieto. Vale, play por aquí. Y necesitamos trigo ahí arriba. Esto sigue para adelante, correcto. Ya desde aquí no voy a lanzar más cosas porque si no se me bloquea, ¿vale? O sea, es verdad que tenemos una posibilidad de generar un doble camino, pero paso. O sea, es que no me apetece. A lo mejor fuera de cámara pruebo. Y vamos, por las distracciones con las que yo me suelo distraer solo, seguramente dejemos el... quieto. El juego en esta semana. No, ¿qué hace? O sea, si le he dado a esto. No. Quiero... ahí. Línea contraria y perfecto. Lanzamos vaca, nos queda una vaca y cuatro de trigo. Vale, pues esto ya está hecho. Si yo le doy el play aquí, lanzamos. Y esto ya está hecho. O sea, hemos perdido este y de tiempo hemos perdido una estrella. Luego estaremos a tres estrellas, como siempre. Bueno, cuatro. Una más de la que pensaba. Lo cual no entiendo. Ah, ¿porque eran 9 minutos? No. Pero no había algo que hemos fallado. Ah, podía chocarme. Vale, no sé por qué leche pensaba que en este escenario se me ha metido en la cabeza que no podíamos chocarnos. Pero, claro, si no me quitan puntos por chocarme, pues obviamente no está ese problema. Le damos al play, se desbloqueará el siguiente escenario. Seguramente fuera de cámara me ponga a intentar subir estos dos, porque el juego al final me gusta, las cosas como son. Me cabrea en directo, pero fuera de cámara es el típico juego relajante que si vas con cuidado, dando la pausa cuando te da la gana y demás, pues está guay. Y nada, chicos, pues... ¿cuántos niveles tiene? Esto tendrá la leche, ¿no? 50 niveles. No sé si vamos a jugar a los 50, ¿eh? O sea, ya no llevamos ni 10, ¿no? Y son los fáciles, teóricamente. Así que ya veremos. A ver, teóricamente también os digo, con que consigamos una estrella, pues iremos avanzando de niveles. Y yo ahora mismo, o sea, en este tipo de juegos me suele pasar eso, que al principio quiero intentar conseguir las 5 estrellas, pero poco a poco voy avanzando y diciendo, mira, toma por culo. Con que consigamos una estrella, me vale, ¿sabes? Yo estoy contento, me he pasado el nivel y ya está. No lo sé, de momento continuaremos jugando, o sea, me está gustando, es un juego que me gusta, lo que os digo, fuera de cámara sería un juego que disfrutaría un montón, dentro de cámara pues a lo mejor me estreso un poco más, porque quiero que salga perfecto y cuando veo que no sale me cabreo, pero bueno, y yo encima soy de naturaleza despistada, así que a lo mejor estoy echándole cuenta el tren de la izquierda y sin darme cuenta pues el de la derecha pega un petardazo y... y a lo mejor es culpa mía incluso. Pero le voy a seguir echando la culpa al juego. Las cosas como son. Pues nada, chicos. Que eso. Que nos vemos el próximo día. Quizás mañana. Mañana podría, creo. Así que mañana tal vez le echemos una partidilla. Y nada. Espero que os haya gustado. Dadle like si así ha sido. Si queréis pasaros por Twitch y suscribiros. Como leche se llama en Twitch. Que siempre me lío. Y si no, pues nada. Lo vais a tener por aquí por YouTube. Subido. Y nada. Pues... buen camino.